¿Qué tal, amigos especialistas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Su servidor Alberto Esparza y mi compañero Adrián Landa. Hoy vamos a ver una nueva plática, lo que es el ajuste, el correcto ajuste y el correcto engrasado de los embragues de 14 pulgadas, un disco de la marca TCP. Vamos a ver todos los tips técnicos que ustedes necesitan para un correcto ajuste de estos embragues y para una correcta, o mejor dicho, una mejor durabilidad de estos embragues TCP. Ingeniero. Gracias, amigos, bienvenidos, gracias por seguirnos. Bueno, como lo menciona aquí mi compañero Beto, principalmente estos ajustes se dan en la altura del collarín, que a veces pues tenemos la creencia de que cuando nosotros vamos a instalar un embrague queremos que lo atornillamos y ya quede, ya no le hacemos nada. Pues la realidad es que no, porque no sabemos qué desgastes puedan tener en el volante, en la transmisión, en la horquilla, entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Es el ajuste de la altura del collarín y principalmente también el ajuste del juego del pedal o lo que queda entre horquilla y collarín. Así es, ingeniero. Y un punto muy importante, el engrasar nuestro collarín. Mucha gente piensa que estos collarines son sellados. Es muy importante recalcarles que nuestros collarines no son sellados. No traen el sello, entonces todos nuestros embragues traen graseras. En estos tipos de embragues traen dos graseras. Entonces es muy importante que nosotros engrasemos. La vida útil de un embrague, o mejor dicho, para que nuestro embrague trabaje correctamente y sacarle el 100% de su utilidad, es muy importante siempre tenerlo ajustado correctamente y engrasar el collarín para así no tener ningún problema. Incluso, ingeniero, en algunas visitas que hemos hecho a campo nos han comentado los compañeros mecánicos que luego los embragues los bajan casi nuevos, pero con el collarín amarrado o dañado. Quemado. O sí. Quemado, como dicen, o dicen en la calle por allá que se hace garras. Entonces, ¿por qué? Porque no lo engrasan. Porque no lo engrasan, piensan que la grasa va a ir de por vida. Entonces, algo muy importante también, nuestros embragues vienen prelubricados. Esto no quiere decir que ya ustedes no le deben de poner grasa. Es muy importante, ahorita vamos a ver en un video de cómo se deben, el correcto engrasado de estos collarines, ingeniero. Y bueno, si gusta, empezamos el contenido sí. De la plática o lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver qué es un tren motriz. Recuerden, vamos a empezar de lo general a lo particular. Partes y funcionamiento del tren motriz, función principal de un embrague, partes de embrague y los ajustes y lubricación o engrasado del collarín del embrague. Bueno, empezamos, Inge, por allá tienen, ok, acá estamos. Y bueno, si me ayuda, ingeniero, con la definición, por favor. Bueno, lo hemos mencionado en algunas otras pláticas, vamos a pasarlo pues rápidamente. ¿Cómo definimos al tren motriz? Es todo aquel conjunto de partes que le dan movimiento al vehículo, por decirlo así de una forma rápida. Entonces, bueno, vamos a ver las partes, cuáles son esas partes que tenemos que conforman el tren motriz. Tenemos motor, tenemos embrague, tenemos transmisión, tenemos flecha cardán y hasta llegar al eje diferencial y a las ruedas. Estos son los elementos o los componentes que conforman el tren motriz. Ahora entramos en tema, ingeniero. ¿Cuál es la función del embrague? La principal función del embrague es conectar y desconectar la fuerza del motor o el tren motriz, o del tren motriz. ¿Esto cómo funciona, ingeniero? Nosotros tenemos una entrada de potencia o de torque que viene del motor y nosotros, obviamente, pasa por lo que es el embrague y luego sale hacia la transmisión. Pero si nosotros tenemos oprimido el pedal, es como aquí en esta imagen, ingeniero, lo vamos a ver, aquí en esta imagen. Lo vamos a ver, aquí estamos viendo una separación de lo que es el disco. Cuando nosotros oprimimos el pedal y jala el collarín, este jala hacia la transmisión, estas levas se vencen y el plato presor se desconecta o se separa de lo que es el disco, y también el disco empieza a tener una separación de lo que es el volante motriz. Entonces esto quiere decir que cuando ya está separado no tenemos la circulación de potencia o de torque hacia lo que es la transmisión. Sin embargo, cuando nosotros ya quitamos el pedal del disco, bueno, las levas o el collarín vuelve a regresar, pero ahora hacia el motor. ¿Y qué pasa? Que ya la plancha opresora oprime lo que es el disco y ya deja que todo el torque que viene del motor pase hacia la transmisión, ingeniero. Importante mencionar aquí, esta presión, ¿de dónde viene? Cuando nosotros soltamos el pedal, esta presión viene del conjunto de resortes que tenemos en el embrague. Un poquito más adelante lo vamos a checar más a detalle qué presión es, pero estos son los encargados, estos resortes, de dar esa presión, de comprimir este disco. ¿Para qué? Para que se una al motor. Así o es, al volante.
Muy bien, los componentes básicos. ¿Qué son los componentes del motor? Bueno, empezamos con lo que es la carcasa. Puede haber de jalón, puede haber de empuje. En este, en esta ocasión estamos viendo todas las carcasas que son de jalón. Y con disco, con un disco o dos discos y plato intermedio. En discos podemos tener lo que son los cerametálicos, que son como los que estamos viendo aquí en nuestra mesita, y lo que son orgánicos, que ya son más para autobuses, foráneos, o transporte de personal. Y también tenemos aquí diferentes grados de amortiguamiento. Ahorita también lo vamos a ver dependiendo, ingeniero, lo que son los resortes, es la aplicación donde yo voy a incluir este embrague. Y otro es el mecanismo del pedal. Anteriormente nosotros teníamos estos mecanismos que son los de varillaje, que alguna vez nosotros manejamos, vamos a decirlo, el Zuro, el Bochito, como hablando de autos pequeños, ¿verdad? Y los que hemos tenido, los que no hemos tenido la oportunidad de manejar un tráiler, bueno, en esos podíamos sentir lo que es un mecanismo mecánico, donde estaba el pedal muy duro, ¿verdad? En general era muy duro, tenías que ejercer una fuerza mayor para vencer ese embrague. Ahorita en la actualidad nos estamos ayudando ya con mecanismos hidráulicos, incluso hay mecanismos ya que se les llaman servos, ingeniero, que ya viene lo que es aire y líquido, ya se ayudan con los dos. ¿Para qué? Para que el pedal, o sea, en un tractocamión, tú te subes, oprimes el pedal y haz de cuenta que estás manejando un automóvil, un ligero, muy, muy suave. Uh-huh. Así es, ingeniero. Y bueno, vamos a ver los componentes, ingeniero, si me ayuda, por favor. Sí, tenemos aquí un ajustador de este lado. Tenemos un candelero, recuerden que esta pieza va a ser la que se va a encargar de guiar la flecha. Tenemos el buje, tenemos aquí, bueno, tenemos dos tipos de candeleros. Este es de 14 pulgadas, que es un estriado, este es un cilíndrico para 15 pulgadas. Así es. Tenemos un pivote, que estos pivotes van a ser los encargados de guiar los resortes. Así es. De darles una posición. Y acá tenemos la caja collarín, ingeniero, y acá tenemos un ensamble retén candelero, que son también para estos embragues de 14 pulgadas. Bueno, algunos de los componentes, ¿verdad? Tenemos levas, tenemos el plato presor, pero estos son algunos componentes que podemos encontrar en los embragues. Si me ayuda, nos podríamos regresar un poquito al anterior. Perdón. Haciendo mención aquí, este ajustador es de un ajuste rápido porque tenemos de otros tipos. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente esta pieza? Le va a dar la altura a la prensa o a la plancha, digamos, ¿para qué? Para que a su vez esa altura se transmita al collarín. ¿Sale? ¿No? Al collarín. Esta es una pieza muy importante que nosotros vamos a utilizar en el ajuste cuando ya está instalado el embrague. Así es. Ok. Tenemos dos tipos de discos, ingeniero. Tenemos lo que son los cerametálicos, que son los que tenemos por acá, y los tipo orgánicos. ¿Qué ventajas y desventajas podemos tener en estos discos y dónde los podemos aplicar, ingeniero? Ventajas: en un cerametálico tenemos un alto coeficiente de fricción y un grado bajo de desgaste. ¿Qué quiere decir? Que este nos va a durar obviamente un poco más, dependiendo que traigamos una buena operación, un buen ajuste, nos va a durar obviamente mucho más este que el orgánico. ¿Qué desventajas? Un agarre agresivo y mayor desgaste al metal opuesto, que quiere decir que este disco empieza a desgastar más rápido lo que es el volante motriz y lo que es el plato intermedio y lo que es el plato presor de la carcasa. Estos discos los podemos aplicar en camiones que son, o mejor dicho, motores de 14 a 600 caballos de fuerza, que son en tractocamiones. Y tenemos de este lado lo que son los orgánicos. ¿Qué ventajas tenemos? Un agarre más suave, no desgasta el metal opuesto. Pero ¿qué desventajas tenemos? Un bajo coeficiente de fricción, un alto desgaste al abuso y falla al abuso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una mala operación en el camión, o traemos un, vamos a decir así, los periféricos están en mal estado, todos los periféricos que trabajan con el embrague, ¿qué va a pasar? Que esto se va a quemar, se va a tostar y ya no va a funcionar correctamente nuestro embrague. Estos discos se aplican en 180 a 300 caballos de fuerza, normalmente lo encontramos en autobuses, y en estos embragues podemos encontrar de 7, de 8 y de 10 resortes. Aquí los que estamos viendo físicamente en la pantalla, o mejor dicho aquí en la mesa, son de 8 resortes. Es muy importante, mucho para cuando vayan a aplicar un embrague, es muy importante, es una de las preguntas que debemos de hacer. Primero, tengo que preguntar cuántos resortes tiene el disco. Segunda, cuántas aspas o cuántos botones cuenta el disco. Y qué flecha, el tamaño, el diámetro de la flecha de entrada, podemos encontrar de 1 a 3 cuartos o de 2 pulgadas. Esas son unas preguntas básicas, ingeniero, que debemos de preguntar para poder hacer la aplicación del embrague correcto. Es correcto, no confundir los resortes que estamos mencionando aquí con los que lleva el disco,
con los resortes que lleva internamente el embrague, que es para la presión de, propia del embrague. Entonces, hablamos de dos tipos de resortes. Aquí estamos hablando resortes que van en el disco. Aquí, estos y aquí. Estos son resortes que van para presionar el embrague para, o para presionar la prensa. Sí, y que es una de las preguntas también que hacemos, ¿verdad? Aparte de cuántos discos tiene tu cuántos resortes tiene tu disco, perdón, cuántos resortes tiene la carcasa y de qué color de resortes tiene la carcasa para poder aplicar el embrague correcto, ingeniero. Ok, y aquí lo vamos a ver, ingeniero, si me ayuda, por favor. Sí, tenemos, por ejemplo, en este caso, de 7 resortes, que son de 1860 a 2050 libras pie. Este torque es del motor, es una especificación de motor. Así es. También tenemos de 7 resortes, pero para 1850 libras pie. Y tenemos, me ayuda de aclarar, por favor. De 10 resortes para motores de 1650 libras pie. ¿Qué diferencia hay en esto, en estos discos, señores? Aquí ustedes preguntan, oye, son de 7 resortes los dos, pero si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de un disco con 6 botones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos también 7 resortes, pero es de 4 tacones. Esa es la diferencia y por eso la diferencia de torque o donde se aplica. ¿Dónde vamos a encontrar estos discos en estos embragues? En el TE108-925-20, que ese es el que manejamos para un torque de 1650 libras a 2050 libras. Luego, el de 7 resortes, pero 4 tacones, lo vamos a encontrar con la misma numeración, nada más con terminación 82. Y el de 10 resortes, 4 tacones, va a ser en el 108-391-74, ¿sale? Más o menos en caballaje estamos aplicando que aquí, estos son para 550-600 caballos de fuerza. Este estamos hablando de 400 a 500 caballos. Y este estamos hablando de más o menos de 250 a 350. De 300, perdón, a 350 caballos de fuerza. Es donde aplican estos discos. ¿En qué se me ayuda ahí? Bien, bueno, pues ahora vamos con la especificación de los resortes. Ustedes, como pueden ver, pues estos están pintados de color rojo, que son los que tenemos inicialmente en la parte de arriba, que en conjunto van a formar 2800 libras de presión en el conjunto de todos los resortes que lleva el embrague. Entonces, a eso se refiere también esta presión. No confundir con lo que vimos anteriormente, que era el torque del motor, ¿sale? Y aquí nos podemos ayudar con la imagen, perdón que lo interrumpa, que esos resortes están en esta parte de aquí lo señalamos. Esta es la carcasa, aquí estamos viendo lo que es la carcasa, perdón. Déjenme cambiar de color. Aquí está. Aquí estamos viendo lo que es la carcasa, en esta parte de aquí. De aquí empieza la carcasa y acuérdense, estos son los resortes de los que está hablando el ingeniero. Aquí vamos a tener lo que son 6 resortes en la carcasa y aparte 3 de asistencia. Por eso estos embragues se llaman tipo AC pedal. ¿Por qué? Porque es de pedal suave. Estos 3 resortes de asistencia nos ayudan a que cuando nosotros oprimimos el embrague sea más suave y aparte tenemos 6 resortes de presión que son, dependiendo la aplicación, es el color y es el libraje que va a tener esa presión en conjunto. Muy importante, esta presión es en conjunto, los 6 resortes, la presión que genera a oprimir el disco contra el volante motriz. Adelante, no sé qué tenemos, por ahí tenemos saludos, tenemos preguntas, ¿qué tenemos? Ok, a ver, saludos para el taller automotriz Autoservice La Nueva Era. Muy, muy, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Para Víctor Alejandro de Perú, para José Jiménez de Veracruz, Ricardo Lázaro de Tamaulipas y John Pérez de Colombia. Muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo ahí para ustedes, compañeros. Y bueno, entonces, dependiendo, ya quedó muy claro aquí, dependiendo del color, es el libraje que va a tener cada embrague. La nomenclatura, muy importante, ingeniero. Aquí es muy importante que sepan cómo se maneja nuestro número de parte. ¿Qué significa TE? TE, la T es de TCP, la E de embrague, luego viene un común denominador aquí que es un 107, que lo vamos a encontrar, la mayoría de marcas así lo manejan, que es el 107. Dependiendo estos números, es el tipo de embrague que manejamos. Si tuviéramos un 108, es una AC pedal, como ahorita estamos hablando de un 107, es un ángulo spring o un estampado como lo conocen en la calle. Y también tenemos los 104, que son de 365 milímetros, también de jalón, pero ya no son de levas, son de diafragma. Entonces, dependiendo el número que tengamos aquí, es el tipo de embrague que estamos hablando, y ya viene un consecutivo, ingeniero. Dependiendo si viene de un disco, de dos discos, es el número de parte va cambiando. Este número de parte es para un disco, el guión 5, ingeniero.
Muy bien. Ok. Aquí muy importante, ingeniero. La rosca, ¿cómo venían anteriormente los embragues y cómo vienen los de nosotros como TCP? Esta rosca es la que nosotros, cuando nosotros oprimimos el ajustador, esta es la rosca que nosotros empezamos a mover para que el plato presor suba o baje. Nosotros la traemos con rosca gruesa. La rosca fina, ¿qué pasaba, ingeniero? Que nosotros cuando ajustábamos o se trincaba el embrague, tendía a brincarse la cuerda. ¿Por qué? Porque era muy fina aquí. Entonces es muy importante mencionar que en nuestros embragues es muy difícil que se brinque la, que se brinque lo que es el ajuste, porque traemos una rosca gruesa. Y aparte, otra ventaja aquí, pues nosotros necesitamos girar menos el ajustador para mover más rápido la presión, ¿no? La plancha. Así es. Entonces, es menos vueltas. Menos vueltas. Y vas ajustando más rápido. Ingeniero, si me ayuda aquí, por favor. Sí, bueno, aquí tenemos el freno de paro. Muy importante mencionar, en estos embragues algunos pueden utilizar freno de paro y otros no. ¿Esto de qué va a depender? Del tipo de transmisión. Si tenemos sincronización o sincronizadas la primera y la reversa, no va a utilizar cuando ya hay un sincronizador. Cuando no tenemos un sincronizador en esa transmisión, sí va a utilizar un freno de paro, ¿sale? Que es del que estamos viendo aquí. Así es, que aquí sería el 740, aquí estamos viendo un número que es el 760, este es para 2 pulgadas, para este sería el terminación 740, que es para un embrague de 1 a 3 cuartos, una flecha de 1 a 3 cuartos. Ok, y aquí lo dice, freno de embrague nos ayuda a frenar la flecha de mando para realizar cambios más suaves. Al iniciar la marcha primera o reversa, es donde normalmente aplica lo que es el freno de paro. Nosotros lo traemos totalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Llega a fallar este tipo de freno de embrague, tenemos que desmontar toda la transmisión. Anteriormente venían así, o todavía en la actualidad me dicen que todavía lo pueden encontrar en dos partes para no quitar lo que es la transmisión. Pero ¿qué pasaba? Que luego estos tornillos se aflojaban o se capaban y se giraba o se caía el freno de paro. Entonces, pues mucha gente mejor se va a lo seguro, ingeniero. Ok, si me ayuda por favor ahí con lo que es el preajuste de planta. Sí, aquí tenemos un preajuste, no quiere decir que este ajuste sea el final, es un preajuste en el que vienen todos los embragues, el cual es una distancia que tenemos de aquel lado, bueno, la voy a marcar igual de este lado, aquí más o menos, es esta lectura que tenemos aquí, es una especificación, aclaro, es una especificación que viene de planta, una estándar, dependiendo del tipo de embrague que tenemos, puede ser de un disco o de dos discos, va a tener esta altura, ¿sale? Así es. Digamos que es una altura inicial. Cuando nosotros ya estamos instalando y checamos el juego, o checamos la tolerancia que tenemos acá en el collarín, vamos a tener que mover esa tolerancia. ¿Por qué? Porque depende del desgaste que tengan las piezas ya en la transmisión o en la horquilla, ¿sale? Así es, ingeniero. Para este caso, para el embrague SAS de 14 pulgadas, pues tenemos esta 7.343. ¿Por qué? Porque este embrague que les vamos a presentar, del que vamos a hacer el montaje, es de un disco. Si fuese de dos discos, tendríamos, bueno, la misma, pero si fuera un Easy Pedal de 15 y media, sería esta de 7.219, ¿sale? Esa es una medida estándar que traen los embragues. Así es. O precalibración, ¿no? Precalibración. Ok, traíamos ahí unas preguntas, ingeniero. Me comentan una pregunta. Dice, ¿los volantes motrices serían conveniente que existan ventilados? Pues yo creo que sí, ¿no, ingeniero? Podría ser que sí, porque nos ayuda la ventilación. Los ventilados como los discos, me imagino que ha de estar referenciando a los frenos de disco a los discos de freno. Pues sí nos podría ayudar, ¿para qué? Para disipar más el calor, ¿no? Tener disipan temperatura y pudiese tener un mejor agarre en la pasta de fricción. Así es, podría ser. Y la otra, necesitamos una herramienta especial para el embrague, para su correcta instalación, ya que estos son autoajustables. Bueno, muy importante, ahí no sé quién te puso la pregunta, a ver si nos ayudan, pero bueno, esa, lo que nos comenta, si necesitamos una herramienta, primero, es muy importante hacerles saber que nosotros, nuestros embragues TCP, no son tipo solo. Los tipos solo son los autoajustables. Estos no. Como se los comentó el ingeniero desde un principio, nosotros, nuestros embragues, vienen con un ajustador, un Quick and Just, para que ustedes lo estén ajustando. Tengo entendido para los tipos solo que sí hay una herramienta. Bueno, muy importante, ahí les voy a dar un tip para los tipos solo. El tipo solo, para poder, ya cuando el indicador o el reset que le dicen ya llegó a su tope, para poderlo regresar es muy importante que no lo queramos regresar así a golpes. Hay mucha gente que lo regresa a golpes, esa patita se rompe y ya los tenían que bajar para cambiarlos, ingeniero. Entonces, ¿qué pasaba? Para hacer el ajuste de esos embragues deben de estar pedaleando,
En teoría, pedaleando solito debería de recorrer, ingeniero. Pero nosotros sabemos que en esos embragues, o donde trabajan aquí en México, no tenemos la cautela de tener la limpieza en los embragues. ¿Qué pasa? Que los cams o el indicador se traba con la tierra. Entonces, por más que nosotros estemos con el pedal, nunca va a resetear. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo oprimo el pedal, dejo el pedal oprimido al fondo y con un desarmador me empiezo a ayudar a ese cam, volverlo a regresar para que llegue a su posición. Es como lo manejan, si hay una herramienta, pero bueno, mucha gente no lo ocupa, entonces es un tip para que ustedes ayuden para resetear los tipos solo. Pero aguas, vuelvo a aclarar, mis embragues no son tipo solo, son tipo, tienen ajustador, el ajustador Quick and Use. Entonces, ¿cómo se ajusta? Deben de estar ustedes con una llave, deben de estarlo girando hacia la derecha o izquierda, dependiendo de lo que necesite. Sí, complementando nada más ahí para la respuesta, ya nos pusieron el nombre, es Marvic Sofía Rodríguez. Ok. Entiendo que son dos preguntas. Una, ¿necesitamos herramienta especial? No es especial. Lo vamos a ver más adelante en la instalación y van a ver que no tiene nada de especial. Y la otra pregunta es, ya que estos son autoajustables, no son autoajustables. A veces caemos en ese error de que los ponemos y pues por azares del destino o quedaron y ya nunca los volvemos a ajustar. Entonces, por eso duran menos, por eso la vida útil del embrague se reduce, entonces no son autoajustables. Parte del mantenimiento del embrague es engrasar el collarín y checarle su ajuste. Su ajuste, es la vida útil, como usted lo dijo, ingeniero. La vida útil de un embrague es el correcto ajuste y la correcta lubricación del collarín. Con eso, ingeniero, su embrague va a trabajar sin ningún problema. Ok, dice, Inge, ¿cómo se calibra el embrague que seguimos en directo con ustedes. Sí, ya, sí. Perdón. Recuerden, estamos en vivo y las fallas técnicas a él lo suelen pasar. Una disculpa. Y bueno, seguimos en la plática, ingeniero. Muy importante, ahorita lo vamos a ver también en los videos que vamos a presentar. Muy importante el volante termaya. Mucha gente piensa que es eterno, ingeniero, que toda la vida va a durar ese volante y no es así. Nosotros tenemos en cada montaje de embrague, cuando el embrague es nuevo, nosotros tenemos la obligación de tener que rectificar el volante cremallera, y el máximo rectificado permitido es de 30 milésimas de pulgada en estos embrague, en estos volantes. Es muy importante, hemos visto en la calle que luego la rectifican y rectifican hasta que de plano aquí en esta parte de aquí se ven grietas. No lo hagan, se están arriesgando a que ese volante se fisure y se pueda dañar internamente.
tenemos un pequeño detalle técnico. Disculpen. Adelante, discúlpenos, amigos. Y bueno, regresamos al tema. Una disculpa, perdón, ahí se nos fue el audio, pero nuevamente regresamos al tema. Tipo de volante que vamos a encontrar estos embragues es en lo que son los volantes planos. Aplican de 160 a 200 caballos de fuerza en un torque del motor de 450 a 650 libras. Las aplicaciones pueden ser unidades de carga, motor trasero o motor delantero, como puede ser en Dyna International o Kenworth. ¿Sale? Bueno, seguimos. Y el ajuste, ingeniero, de este embrague. Recuerden, en el ajuste que nosotros hacíamos en el de 15 y media, teníamos un acoplamiento y el tramo era donde se medía, ingeniero, era entre el collarín y el freno de paro. Ahí era donde nosotros hacíamos la calibración y este era de media pulgada, ¿verdad? O .500. En los de 15 y media, ¿sale? O sea, aquí lo teníamos así. Ahora en estos, ingeniero, en estos embragues, donde vamos a medir o el tramo de acoplamiento va a ser de lo que es la carcasa. Recuerden que aquí está la carcasa del embrague. Vamos a meter aquí y la medida que debe ser de una 7 octavos o 1.875 milésimas de pulgada. Recuerden, esta distancia ya va a ser más larga. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un solo disco. Ahora, si aplicar el freno de paro, bueno, el freno de paro, la activación del freno de paro debe ser de 10 milésimas de pulgada, ¿sale? Y el juego libre debe ser de 1 octavo o .125 milésimas. Y ahorita lo vamos a ver en acción, ingeniero, en un video, cómo se debe calibrar, sí, y cómo se debe de engrasar. Sí, okay, amigos del Facebook, no sé cómo nos estén escuchando. Veo comentarios de que hay interferencia. Por favor, si nos pueden ayudar ahí a saber cómo, ya quedó. Dicen cómo que está ya la quedó transmisión. Al parecer ya quedó. Un pequeño detalle técnico, pero bueno, ya se solucionó. Hacemos la primera pregunta, ingeniero. Sí, tenemos una pregunta. Como ya es costumbre, vamos a lanzar preguntas. Aquellos que contesten primero, pues ponen ahí su respuesta y al ganador sus detalles por inbox. ¿Y cuál es el premio? Bueno, pues les vamos a dar una playera como la que traemos nosotros. Como la que traemos. Una polo de TSP. Ahí, a ver si se puede traer los premios, Inge, para que los mostremos. Traemos también otra playera de estas. Una lamparita de esas que tenemos que son muy, muy útiles para trabajar pues en partes oscuras. Y tenemos un termo de estos. ¿Tenemos uno o dos termos? Los dos termos, ¿verdad, Martín? Los dos. Tanto este de termo como uno para el café. Para el caliente y este para la agüita. Sí. Aquí lo tenemos. Entonces, amigos, el primero que conteste, la verdad son muy fáciles las preguntas. Estamos cerrando nosotros transmisiones este año en el sistema tren motriz. Todavía vienen por ahí sistema motor para cerrar, pero pues nos desagrada avisarles que ya es la última del año para nosotros, pero los esperamos ya renovados para el siguiente año. Así es. Bueno, vamos a lanzar la pregunta número uno y es, ¿cuál es la principal función del embrague? Regalada la pregunta. Ya la dimos, ya les dimos la respuesta hace ratito. Repetimos la pregunta, ¿cuál es la principal función del embrague? Y si nos aventamos la dos de una vez. ¿Esta para qué? ¿Es para la plataforma Facebook o para YouTube también? Para las dos. Es para las dos plataformas. Entonces, quien conteste primero en cualquiera de las dos se va a llevar su premio. Así es. Y de una vez la pregunta dos, ingeniero. ¿Qué presión tenemos cuando nuestro embrague tiene resortes rojos? Ya lo platicamos, ya lo vimos en una diapositiva. Recuerden, este embrague es de resortes rojos. Y ahí ayúdanos a saber qué presión tiene este embrague para que también se lleven su premio. Ya les dijimos, es una playa pola como la que traemos, esta playerita de algodón, sus dos termos y una lamparita. Ahí se la van a llevar. ¿Sale, ingeniero? Es para las dos plataformas, Facebook y YouTube, para las dos. Y bueno, pues seguimos, ingeniero. Ya nos ayudas ahí con los videos, por favor. Mi buen Vamos Alex. Vamos a iniciar, ya entré en tema, pues cuando ya el ingeniero se rifó acá en el camión montando un embrague, lo vamos a ver en acción, sudando la gota gorda. Sí, no, la verdad, mis respetos ahí para los maestros mecánicos, mis respetos. Un saludo también ahí a técnicos especializados en Córdoba, Veracruz, que siempre nos han ayudado, siempre nos han tendido la mano. Es como nuestra casa ahí el taller. Muchas gracias al señor Juan, al Inge Carlos, a Adrián, a todos ahí, a Ángel, a todos los Calixto también, que luego se enoja que no le mando saludos al buen Calixto. Ahí a todo el equipo de técnicos, les agradecemos mucho su apoyo. Y pues seguimos ahí con ellos, ¿verdad? Seguimos ahí con ellos. Y bueno, ahí nos apoyaron con sus instalaciones.
en prestarnos un camión y bueno, ahí con su asesoría y pues a rifarnos el físico, ingeniero, para también ahí aprender un poquito de ellos también, porque es claro, muy importante. Nosotros también aprendemos mucho de ustedes cuando los visitamos. Y bueno, empezamos con el primer video, por favor, Alex, si nos ayudas. Ahí vamos a ver el primer video. Y que muy importante lo que les comenté hace rato, hay que rectificar. Si ven, este volante está totalmente cristalizado, ingeniero, totalmente cristalizado. Es más, hay partes donde hay como manchitas de plano de que ya tenía patinamiento este. ¿Qué deformación tenemos en ese volante? Y si lo ven, tenemos de 5 a 6 o hasta 7, luego de repente da un pico ahí de 7 milésimas de deformación en este volante. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a rectificar. Y ahorita vamos a ver el rectificado y cómo nos quedó, para que vean. Ahorita está pasando otra vez el video ahí donde se ve cómo creo, está. Creo que se fue el audio nuevamente. Ya regresó el audio. Si me ayudas, Alex, a cambiar. Si me ayudas, sí, a cambiar de video, mi Alex, por favor. Por favor. Que nos comenten los amigos de Facebook si ya tenemos audio. Una disculpa ahí a todos los amigos que están conectados. La verdad que realmente suceden imprevistos como estos, detalles técnicos que no estamos considerando. Ya regresamos, y que disculpen. Al parecer ya estamos nuevamente en línea. Ok, bueno, ahí estamos viendo en su pantalla lo que es el rectificado del volante. Recuerden, en la diapositiva anterior estábamos viendo la deformación que traía este volante. Ahí empezamos a rectificar y ahorita vamos a checar ¿cómo quedó ese volante? Por favor, si me ayudas, Alex, a cambiarle, por favor, de diapositiva, de video. Y bueno, el siguiente video, primero, antes de revisar, o muy importante, el cambio de los bujes de la transmisión. Ahí detectamos, nosotros revisamos ahí lo que es la horquilla, y la horquilla estaba cabeceando bastante. O sea, ¿qué quiere decir?
que estaba oprimiendo antes, antes de este video, yo ahorita que tenemos audio, vamos a mencionar a los ganadores. Ah, perdón. De preguntas 1 y 2, ya tenemos ganadores, felicidades. Por parte de Facebook, pregunta número 1, Berna Dex, recuerden sus datos por inbox. Y por parte de YouTube está Ricardo Lázaro. Muchas felicidades. Mándenos sus datos, por favor, para hacerles llegar sus regalos. Y ganadores de la pregunta número 2, por parte de Facebook está Javier Santinelli y por parte de YouTube está Juan José Ibarra Quintero. Muchas felicidades, amigos. Y muchas gracias y por la paciencia. ¿Eres tú otra vez? Sí, soy el de la falla. Al parecer los teléfonos... Estamos ahí con la señal. Hola, 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 hola. Ahí está, al parecer ya, ¿verdad? Estamos, al parecer ya estamos en línea otra vez. Nueva diapositiva. Ya al parecer ya estamos nuevamente en línea. Disculpa nuevamente por la falla en el audio, pero bueno, vamos a, esperemos que ya no se vuelva a cortar. Ya, ahora sí. ¿Sale? Ok. Pues, por favor, si me ayudas, Alex, entonces con el video estábamos en el rectificado del... ok, sí, ahí en el cambio de los bujes. Les comentaba que al momento de revisar lo que es la horquilla, detectamos que los bujes estaban desgastados, entonces tuvimos que hacer el cambio de estos bujes, Inge. ¿Para qué? Para un correcto accionamiento del embrague, de la horquilla. Entonces ahí lo estamos viendo, ahí están cambiando lo que son los bujes para después montar lo que es la horquilla, ingeniero. Ahí lo estamos viendo, montando la horquilla. Ahí estamos montando lo que es la horquilla. Muy importante también revisar los puntos de donde se apoya lo que es el collarín con la horquilla, que no tenga ningún desgaste. Si tuvieron algún desgaste, hay que hacer el cambio de esta horquilla. ¿Sí se está escuchando, Alex? ¿Sí? Ok. Bueno, estamos seguimos, línea, perdón, sí. Seguimos en línea. Y ahí estamos torqueando, ingeniero. Ahí esos tornillos, después de llegarlos con la pistola, se torquearon unos el torque que debe llevar ahí más o menos es como de 25 a 30 libras, ingeniero, para sí. Dar el torque. Muy importante el accionamiento de la horquilla.
aparte de lo que es la calibración. Ahorita vamos a ver el siguiente video, por favor, si me ayudas, Alex, donde ya después de que rectificamos, ingeniero, ya revisamos lo que es el rectificado y la deformación que tiene este volante. Si ven, ya ahí quitamos todo lo que es la cristalización que tenía, ahí estamos calibrando nuestro indicador a cero, y si se dan cuenta, de plano no se mueve absolutamente nada, o si se mueve, Inge, es media milésima, ¿no? Media milésima que se está moviendo. Media milésima. Es comprobar que sí quedó bien el rectificado. Así es, en este caso. Así es que quedó uniforme. ¿Para qué? Para no tener un detalle. Porque recuerden, si rectificamos, si el rectificado no es uniforme, vamos a tener problemas para que también corte nuestro embrague. ¿Por qué? No se va a separar por completo el disco y va a estar tocando con lo que es el volante de cremallera. Si me ayudas, por favor, con el siguiente video. Nos vamos a ir un poquito más rápido, discúlpenos ahí con las fallas técnicas, pero para, por respeto ahí a las personas que todavía están ahí conectadas, nos vamos a ir un poquito más rápido para terminar en punto. Por favor, si me ayudas, Alex, con el siguiente video. Ahí estamos viendo lo que es ya nuestra caja o el embrague que vamos a montar. El número de parte hace rato se los mencionamos, es el TE107684-5, aplicación de 14 pulgadas estampado para un solo disco. Muy importante, ahí lo están viendo en sus pantallas, esa hojita que estaba ahí y esta que se está mostrando es la garantía. Muy importante que ustedes lean qué aplica y qué no aplica en una garantía, y también el instructivo de instalación. Recuerden, el instructivo de instalación no lo utilicen nada más para limpiarse las manos o para tirarlo, por algo lo trae. Algo muy importante, no es para agraviarlos de que ustedes no saben montarlos ni nada, es para agarrar los tips técnicos de un correcto ajuste de este embrague, ¿sale? Entonces, muy importante leer lo que es el tríptico de instalación para todos esos puntos importantes, aplicarlos en la instalación. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Alex. Bueno, ahí estamos viendo el autobús que nos hicieron favor de prestarnos ahí en Córdoba. Este autobús es un urbano que corre ahí en la ciudad, en el centro de la ciudad. Bueno, trae una transmisión de 5, 6 o 6 velocidades, dependiendo de la aplicación, con un motor más o menos como de 190 a 200 caballos de fuerza aproximadamente. Es donde aplica este embrague, y ahorita vamos a ver el montaje y la calibración. Si me ayudas, por favor, mi buen Alex, si me ayudas ahí, Adrián, por favor, ahí estamos instalando el valero piloto. Vamos a instalar el valero piloto, muy importante, pues, de preferencia ocupar ahí una herramienta que no vaya a dañar el sello. Finalmente, una prueba que nosotros le hacemos ya cuando está instalado, es girarlo como se está viendo aquí en imagen, ¿no? Nosotros lo giramos para comprobar que no haya sufrido algún daño. También muy importante ahí, Inge, el retén del motor. Ahí estábamos viendo, hay que recalcar que ese retén, si está tirando aceite, muy importante que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese aceite puede contaminar nuestro embrague, y aunque sea nuevo, lo puede echar a perder. Recuerden, ese aceite se empieza a impregnar todo lo que son los botones, se van a tostar y se va a dañar, se va a quemar por completo ese embrague. Entonces, muy importante revisar eso, y después de haber nosotros colocado el valero piloto, revisar el retén, bueno, vamos a montar lo que ya es el volante motriz, y ponerle sus tornillos y torquearlos. Estos tornillos van aproximadamente de 90 a 100 libras el torque de estos tornillos. Ahí lo estamos viendo, ahí nos, si ven en su parte izquierda de su pantalla, ahí nos estamos apoyando con una llave para sostener el volante y que no se nos esté girando cuando estamos torqueando. Y ya vamos a torquear en cruz, vamos a empezar a torquearlo en cruz, y después ya se agarra parejo el círculo, y debe de ser de 100 libras de torque en estos tornillos, por favor. Alex, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Muy importante, ingeniero, limpiar. Es muy importante que aquí en los embragues tengamos limpieza, y el volante, al momento de nosotros montarlo, obviamente lo estamos agarrando con las manos sucias de grasa. Muy importante colocarlo, limpiarlo y apoyarnos con unas guías. Nos vamos a apoyar ahí con unas guías. Si me ayudas ahí, Adrián, me está. Y también verificar la posición del disco, ¿no? Muy importante. Tal vez nosotros ya tenemos mucha experiencia y no checamos ese detalle, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Ahí nosotros ponemos nuestras guías. Ya cuando vamos a instalar el volante, el conjunto completo, pues nos ayudan estas guías para que no se cuelgue, para que se guíe el embrague y sea más fácil ponerlo. Ahí también reconocer el esfuerzo del ingeniero, que estaba sudando la gota ahí en Córdoba. Así. Entonces, es, pues, ahí andamos montando lo que es el embrague. Sí. Ok, haciendo una pregunta, ingeniero, por acá, nos dicen, ¿por qué siempre en los embragues nuevos viene la calibración a 2 pulgadas?
cuando debería ser de 1 3/4 de pulgada. Siempre se suscita este problema. Bueno, mira, no sé, la persona ahí si me ayudan con el nombre, para dirigirme a él. Bueno, mira, en nuestra parte, hablando de TCP, hace rato vimos las calibraciones. Nosotros estamos tratando de que vengan a las calibraciones correctas que marca equipo original. Entonces, no sé, Javier Santinelli, desconozco si has tenido este problema en nuestra marca TCP, si nos ayudas a mandarnos ahí información, si te ha pasado esto, para nosotros revisar, pero te puedo asegurar que nuestros embragues ya vienen con la calibración casi casi para montarlos y que trabaje, o le debes de mover 1 o 2 dientes a lo mucho para poder calibrar, dependiendo del desgaste que tengamos en varillaje o en los componentes periféricos que trabajan con el embrague. Esto lo tendremos que revisar. Si ahí te ha pasado con nuestros embragues, por favor, ayúdanos a mandarnos un inbox para poderte atender ya personalmente y ver qué pasó. Si me ayudas con el siguiente video, por favor, Alex. Bueno, ahí ya, acuérdense, en el video pasado vimos unas guías, es muy importante para apoyarse con la carcasa. Este embrague no es tan pesado, sin embargo, sí, ya estando abajo del camión, en cuclillas, aguantar este embrague, más o menos la carcasa pesa entre 20 y 25 kilos aproximadamente. Bueno, ya después de un minuto yo creo que es cansado, entonces es muy importante las guías, como lo ven ahí, para que ustedes atornillen fácilmente o cómodamente, para que coloquemos bien los tornillos y torquemos correctamente. Ahí estamos torqueando. Estos tornillos, ingeniero, muy importante, dependiendo del grado que nosotros coloquemos de tornillo, es el torque que le vamos a dar. Si nosotros le colocamos un tornillo grado 5, le vamos a dar un torque de 40 a 45 libras. Si le ponemos un tornillo de grado 8, ya estamos hablando de un torque de 50 a 60 libras aproximadamente, ¿sale? Entonces depende del tornillo que yo voy a poner, es el torque que le vamos a dar. Y ahí vamos a verlo, ahí estamos señalando lo que es el ajustador, y el ajustador lo estamos poniendo en la parte de abajo, ¿para qué? Para cuando que nosotros coloquemos la transmisión, nos sea más fácil poder calibrar. ¿Por qué? Porque las transmisiones traen una ventanita. Entonces, si yo pongo el ajustador arriba, ¿qué va a pasar? Que yo, si yo necesito calibración de ese embrague, voy a tener que estar moviendo el volante cremallera para que ese ajustador llegue en la parte de abajo. Entonces, muy importante, cuando yo lo voy a colocar, percatarme que el ajustador quede en la parte de abajo para que se me sea más fácil calibrar ese embrague. Por favor, si me ayudas ahí, mi Alex. Otra pregunta. Bernadex, ¿por qué los embragues de servicio pesado son de jalón? Bueno, pues aquí yo creo que depende mucho de la aplicación, ¿no? De la transmisión. Sí, habla de los de servicio pesado. Ajá. Y yo creo que ahí la forma más fácil de entender es porque los de servicio pesado utilizan los resortes. En los de servicio ligero no tenemos un resorte, bueno, tenemos un muelle, pero es tipo leva. Entonces, en los pesados tenemos un resorte. Entonces, nosotros para comprimir esto, lo más fácil es jalar. Cuando nosotros jalamos, se comprime el resorte, entonces es cuando se libera el disco. Yo creo que sería la forma más fácil de explicar esa pregunta. Así es. Que nos está haciendo, ¿quién no la hizo? Para ahí si nos ponen otra vez nuevamente la pregunta. Carlos Alberto Ruiz Cosmes. Ok. No fue la pregunta que nos hicieron, es Bernadex. Bernadex, es que entonces, ahí donde me pusieron. Una disculpa. Sí, entonces okay. Esa sería, digamos, que la explicación más fácil, la correcta de decir. ¿Por qué? Porque utilizan resortes por la construcción que tienen, por la geometría. Entonces es más fácil jalarlos para comprimirlos que si tuviéramos el diafragma como en los de servicio ligero. Así es. Hay otra pregunta de Oswin Castro. Pregunta, ¿cuántas veces se puede rectificar el volante? Bueno, depende mucho, Oswin, perdón. Depende mucho el desgaste. Cuando el desgaste es mínimo, normalmente le bajan de 5 a 10 milésimas aproximadamente. Si nosotros dijimos en la anterior diapositiva, dijimos que el máximo permitido es de 30, perdón. El máximo permitido es de 30. Bueno, si bajamos más o menos, si bajamos 5, bueno, vas a rectificar 6 veces. Si fuera la tendencia de que el desgaste no es prematuro. Pero si le bajas 10, pues bueno, solamente 3 veces. Depende mucho el desgaste. Hemos visto en la calle que luego el embrague le dan hasta que de plano se lo acaban. ¿Y qué pasa? Que el reloj hace una zanja. Entonces, para desvanecer esa zanja, pues no vas a bajar 10. A veces me han dicho que desde el primer jalón le bajan 30. Entonces, ese volante nada más lo puedes rectificar una vez en teoría. Dependiendo del desgaste, son las veces que lo vas a rectificar. No sé si estemos a tiempo de lanzar la pregunta número 3. ¿Cómo vamos ahí, staff? Ah, 3. Ok, sí, lo del freno de paro. Por favor. Igual la pregunta número 3. Igual recuerden la misma dinámica.
¿Qué función tiene el freno de embrague y en qué velocidades nos ayuda? Bueno, ¿en qué velocidad se aplica el freno de embrague? Así ¿no? es. Y a ver, de una vez la número 4, ¿no? Porque ya estamos casi por terminar. Si me ayudan ahí con la 4, por favor. Y ahorita lo estábamos viendo. ¿Cuál es la máxima deformación que podemos tener en un volante cremallera? Híjole, hasta se las voy a cambiar porque sí. Ahí les estamos dando la respuesta. Bueno, ¿cuál es la máxima deformación que podemos tener en un volante cremallera? Muy fácil en las preguntas para que se lleven sus regalos. Si me ayudas con el video, por favor, Alex, ahí con el siguiente video. Porfa, Ángel, ¿me ayuda? Ahí con el siguiente video. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ayudarnos de un extractor. ¿Por qué? Para ver, para hacer una comprobación al embrague si es que libera el disco, por si hubiese quedado algo fuera de especificación. Así o es. Si el embrague no tuviese la calibración adecuada. ¿Qué hacen ahí? Le dan unas vueltas que ya lo tienen ahí los maestros bien medidos con su herramienta. Son más o menos como de 6 a 7 vueltas con este extractor, que es este, que es la distancia, es la carrera del pedal. El pedal, bueno, lo o que la horquilla, ¿no? La horquilla. La horquilla mueve el collarín, entonces moviéndolo a esa distancia debe de quedar libre ahí el disco. Ahí estamos checando que queda libre, que queda libre el disco. ¿Por qué? Porque giran lo que es la flecha. Están girando la flecha ahí se mostró la flecha, o estamos señalando la flecha para que vean que el disco giraba libremente. Esto quiere decir que ya nosotros ya con la confianza podemos ya montar lo que es la campana y ya podemos montar lo que es la transmisión, ingeniero. Recuerden, esta transmisión viene en dos partes, viene la campana por separado y luego viene lo que es la transmisión. Ahí estamos sujetando lo que es la campana y después introducimos lo que es la transmisión. Ahorita ahí lo estamos viendo y estamos viendo lo que es colocando los tornillos, ingeniero, colocando los tornillos de la campana y ya después va lo que es lo que es la transmisión. Si me ayudas con el siguiente, mi Alex, por favor. Bueno, ya nosotros que montamos la transmisión, ingeniero, ya montamos la campana, viene un punto muy importante, la calibración. Ahí viene la calibración. Aquí la calibración, recuerden, ahí lo estamos viendo, lo estamos haciendo entre la carcasa y el collarín. Lo estábamos viendo en esta parte de acá para que se vea. Lo estamos viendo, estamos metiendo lo que es el escantillón en esta parte de aquí, que entra el escantillón en esta parte de aquí. Y la distancia o lo que mide ese escantillón es de una 7 octavos a una 3 cuartos o una 3 cuartos o una 800 aproximadamente. Muy importante el engrasado, ingeniero. Ahí si lo están viendo, el motor está encendido y nosotros estamos introduciendo lo que es la grasa. Ya cuando esté encendido es muy importante nosotros también revisar lo que es el acoplamiento del collarín, que recorra bien. Ahí estamos oprimiendo el pedal y estamos checando que la horquilla jale correctamente o parejo lo que es el collarín. Si ahí se ve, ahí está jalando parejo, no se está jalando chueco lo que es el collarín. Pero muy importante, señores, el engrasado del collarín viene prelubricado, más no viene totalmente lubricado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros ya hacemos el ajuste del embrague, debemos de lubricar lo que es el collarín. ¿Y con qué grasa nos vamos a ayudar? Es una grasa a base de jabón de litio, grado 1, grado 2, porque esta grasa, porque tiene un punto de goteo a casi arriba de 300 grados centígrados, ingeniero. Entonces esto nos ayuda a que no, con la temperatura, el collarín no empiece a escupir esa grasa o a sacarla. Y también, aunque hayamos lubricado, pero no lubricamos con la grasa correcta, vamos a tener un desgaste prematuro. Y ya tenemos ganadores. Recordar que esa es la especificación, ¿no? Okay. De la grasa que nos marca aquí por original. Ok, entonces ahí si nos ayudan por favor ahí con los ganadores. Y bueno, nuevamente una disculpa ahí con las fallas técnicas que tuvimos ahí, una disculpa a todos los que nos están siguiendo ahorita. Y ya traemos ganador de la pregunta, esta es la pregunta 3 en Facebook para Javier López. Muchas felicidades, ahí le estamos dando su premio para lo que es Facebook. Y en la pregunta 4 para Facebook, igual para Edwin Gómez. Muchas felicidades, recuerden de mandarnos sus datos por inbox para hacerles llegar sus premios. Y bueno, pues al parecer llegamos al final, ingeniero, sí, de esta plática. Discúlpenos nuevamente ahí las fallas técnicas. Y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y ser fieles en este año con lo que es la línea Tren Motriz. Como lo dijo el ingeniero, esta es la última participación que tenemos este año. Síganos ahí, es la penúltima de lo que son los especialistas. ¿Por qué? Porque viene otra de línea de motor.
Ahí sí. Falta otra plática de línea motor, pero hablando de tren motriz ya sería la última de este año, ingeniero. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en todo este año, en todas las pláticas con los especialistas. Y bueno, ingeniero, no sé sí, si quisiera agregar algo. Sí, pedirles de favor, a pesar de todas las fallas, pues los comentarios negativos también nos ayudan mucho. Así es. A mejorar, por lo cual les pedimos nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción. Así entonces, es. Entonces, al parecer ya no hubo ganador ahorita en YouTube, ya no tenemos ganador, ¿verdad? Nada más los de Facebook. Stab, no sé si hay algo más que agregar. No, todo okay. Bien. Bueno, pues cerramos igual esta plática agradeciendo a todos los amigos que nos acompañaron, que se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Bueno, pues los esperamos Tren Motriz en el siguiente año ya 2022. Recargados. Muchas gracias, su servidor Alberto Esparza. Adrián Landa y el ingeniero Elías, que él también ha participado en estas pláticas. Les agradecemos mucho por habernos seguido. Y bueno, recuerden, nosotros somos Experiencia Técnica en Acción.